Más Auto MX. Saludos amigos de Más Auto MX, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy les voy a... vamos a hacer una prueba con la Dominar. Actualmente el kit de arrastre que tiene la Dominar pues es de 45 dientes atrás el sprocket y 15 dientes adelante el piñón. Pero esto obviamente pues le da a la moto muy buena aceleración, se aprovecha bien el torque en bajas revoluciones y pues en altas te entrega muchísima potencia, ¿no? Al grado de una KTM también o como las BMW. Tiene muchísima tracción, eso permite que entre más grande sea el sprocket, más aceleración tiene, o sea, sale más rápido. Pero bueno, esto también afecta en la velocidad final. Ustedes saben que entre más dientes tengan un sprocket o un piñón, bueno, el piñón es al revés, entre menos dientes tenga, pues va a tener muy buena aceleración, pero no buena velocidad final. Y pues estas motos, la velocidad final que alcanzan a tablero son 160, 170, pero reales son como 150 a 160 kilómetros por hora. De ahí pues no entrega más. Y puesto que es una moto 400, pues sí cae la necesidad obviamente de pues querer alcanzar un poco más de velocidad en carretera, sobre todo cuando a veces hay viento en contra o es muy denso el aire, pues qué es lo que sucede, que el mismo aire te frena. Entonces la moto ya va muy revolucionada, va al límite de revoluciones y tú le quieres exigir más y ya no te da, porque más bien este motor tiene más fuerza en medias y en bajas revoluciones que en altas. Prácticamente llega hasta las 9000 y algo, 9500 más o menos, y ya eso ya es más o menos como que nada más para estirar la marcha, pero la velocidad final no se aprovecha. Entonces lo que necesitamos es ya sea o un piñón más grande. De hecho ya había hecho la prueba con uno, no quise grabarlo porque pues no le quedó, los dientes de adentro de la flecha son picudos de esta, y el que yo conseguí es como para motos japonesas, es un engrane tradicional. Y en este caso estuve buscando opciones de sprocket, que es sería la mejor opción, un sprocket con menos dientes. Ahorita tiene 45, lo ideal sería 39, 40, 42, para que estire más las marchas, obviamente también porque se revoluciona muy rápido y las marchas son muy cortas. Hay que estar cambiando, bajando, cambiando, cambiando para subir y para bajar. Y pues lo que necesitamos es un sprocket con menos dientes. ¿Para qué? Para que alargue más, para que la llanta gire más lento y pueda alargar más lo que son las marchas, quiere decir primera, segunda, hasta sexta velocidad. A su vez, para alcanzar una velocidad final mayor, es decir, por ejemplo, si en primera marcha alcanza aproximadamente 45 o 50 kilómetros por hora, pues con un sprocket más chico o un piñón más grande, en este caso se estira esa velocidad, se va hasta 60, 65 kilómetros por hora en primera, la segunda igual, así. Esto quiere decir que ya, si viéndolo hasta la sexta velocidad, tendremos una velocidad mayor, ya no de 150, 160, sino puede ser 170 a 180 kilómetros por hora, que obviamente pues le resta, sí, obviamente a un poco de fuerza. No debe ser tanto porque 40 caballos que tiene esta moto y 35 newton son bastantes para aprovechar el motor. Por ahí yo vi en canales argentinos y de Colombia que allá sí les venden un kit racing, que es cadena, sprocket y piñones, perdón, una serie de piñones, pero también hay opción de sprockets más chicos y son justamente para esta moto, y eso no lo encontramos aquí en México. Yo estuve buscando por todas partes y no, ni siquiera hay de importación, no sé realmente cómo lo consigan, pero aquí en México no tenemos eso. Y entonces, pues por ejemplo, yo viendo casos, por ejemplo, las motos 250 japonesas, ya sea Kawasaki, obviamente esa es doble pistón, o por ejemplo la moto que ya se descontinuó, la CBR 250, o la Yamaha R3, por ejemplo, bueno, esa también es doble pistón. Obviamente alcanza un régimen de revoluciones, creo que hasta las 11000, o sea, sí obviamente estiran más las marchas, pero el kit de arrastre, hablando por ejemplo específicamente de la CBR 250, tiene un sprocket con menos dientes. Esto hace que la moto a tablero te esté dando 180, 190 kilómetros por hora.
dices, pues, ¿cómo es posible que una moto 250 se alcance casi los 200 y una moto 400 de la India, que tiene muy buena potencia y muy buen torque, no sea capaz de estirar más de 150 kilómetros por hora? Pues es absurdo, ¿no? O sea, yo pienso que deberían de aftermarket vender esas cosas, esas opciones, para que el usuario lo modifique. Porque obviamente al momento de ir en autopistas de alta velocidad, pues sí se siente gacho que los carros, ¿no? Ya vas tú a todo lo que da y los carros pues dan más, y pues dices, pues, te tienes que hacer a un lado para que pasen ellos, porque obviamente ellos todavía pueden estirar más su auto. Entonces, de esta manera, no estoy diciendo que siempre vayas a ir a alta velocidad, obviamente no se lo recomiendo, pero hay ocasiones, por ejemplo, hay autopistas donde sí se presta aprovechar un cierto tramo de recta donde no hay vehículos y pues puedas llegar un poco más rápido a tu destino, que es lo que mucha gente hace, ¿no? Que está mal, sí, pero pues también se trata de, dices, tengo una moto 400, ¿por qué no me da más de 150, 160 kilómetros por hora? Debería de poder dar esa velocidad, más por su estabilidad y por su peso. Y pues bueno, amigos, ya no los enrollo más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues adquirí un sprocket que por fin encontré, que siento que se puede adaptar. Claro, no estoy diciendo que este va a servir específicamente, para eso vamos a hacer lo que son las pruebas y las adaptaciones necesarias. Y aquí lo tengo, amigos. Este sprocket es para cuatrimoto Suzuki XTZ400 del año 2003 a 2006. Y ese mismo motor, esa misma plataforma, la compartía con Kawasaki, la XJC, algo así, 400. O sea, son motores 400 que compartían Suzuki y Kawasaki en esos años. Y me fijé, pues, porque en Mercado Libre venden este y tienen una imagen donde tienen las medidas. Principalmente el centro, este centro donde va el rodamiento del rim, mide en la Dominar, mide 6.3 centímetros o 63 milímetros, y este mide 64 milímetros, es un milímetro de diferencia nada más, es un poquitito más grande. Eso no afecta, no pasa nada, porque el que va a agarrar todo va a ser los birlos, y pues este también es para 6 birlos, solo que aquí los birlos están mucho más juntos, 84 milímetros de separación entre cada uno. Tiene opción para 5 y para 6 birlos. El de la Domina es de 6 y el espacio entre cada birlo es de 110 milímetros u 11 centímetros. Entonces dije, bueno, eso lo podemos arreglar acá haciéndole unos barrenos. Todavía tenemos aquí, miren, de toda esta parte. Bueno, lo voy a acercar un poco. Ahí. Tenemos, les digo, el centro de 64 milímetros, la distancia entre birlos de la Dominar es más o menos por aquí, son 11 centímetros, porque este viene a 8.4, quiere decir que está más pegados al centro este que el de la Dominar. Bien, amigos, quédense hasta el final del video para que descubramos si va a ser posible o no que le quede este socket. Pues aquí está, miren, si lo presentamos aquí, obviamente el diámetro total es más chico. Obviamente esta es para cadena 520, igual que la Dominar. Obviamente necesitamos quitar, en este caso vamos a quitar la llanta para poder tener acceso a los birlos. Sin embargo, un detalle que estoy viendo, así a ojo de buen cubero, ahorita sin abrirlo obviamente, es el grosor de este, o espesor de este sprocket. Más o menos lo ven ahí, ahora vean este. Se ve ligeramente más grueso, obviamente eso le da más resistencia y todo, ¿no? Pero bueno, no creo que no aguante pues toda la fuerza de este sprocket, precisamente porque pues también es para una moto 400, es para una cuatrimoto deportiva, entonces pues obviamente debe tener muchísimo aguante para esos giros rápidos de la llanta. Aparte, como las cuatrimotos tienen llantas chicas, pues el giro es demasiado rápido, entonces eso hace que se estrese mucho lo que es la cadena, el sprocket y todo lo que compone la transmisión. Entonces no tiene que haber ningún problema por esa parte. Lo único, aparte de hacer los barrenos, lo que estoy viendo es que este viene todo liso, tanto por un lado como por el otro. Aquí está, miren, si lo quieren conseguir, RS129-40. Es de 40 dientes, amigos. Es de 40 dientes y eso nos va a permitir alcanzar una velocidad mayor. De hecho, si logramos adaptarlo bien
y hacer que funcione. Les voy a dejar un, bueno, top speed y aceleración de esta moto, ya la hemos visto en muchos videos, pero les voy a dejar un video de cuánta velocidad puede alcanzar con este nuevo sprocket, si es que lo logramos poner bien, y pues en su aceleración, ¿no? Cuánto tarda de 0 a 100, cuánto hace la primera marcha, la segunda marcha, todo eso. Entonces, aquí miren, tiene como unas muescas donde entran las tuercas, cosa que pues, obviamente no tiene el otro, pero este no me preocupa tanto. El que me preocupa es del otro lado, porque como es un birlo, obviamente debe tener pues como un cuadrito, ¿no? Donde se atora por la otra parte de una muesca en el sprocket para que pueda apretar este birlo. Hagan de cuenta como este sprocket, este es de Italica, este es de la FT250, es 428, nada que ver. Aquí está liso, no hay problema, tiene su centro, pero como debe estar la Dominar es esto, miren, esta muesca, todo este rebaje, que es donde entran los birlos como este también pues es usado, ¿no? Y la tuerca, entonces esta forma rectangular tiene que atorar aquí obviamente para que al momento de apretar no se gire lo que es el birlo. Y como lleva un apriete muy, pues, muy grande, se necesita bloquear. Entonces eso mismo lo tenemos que hacer aquí. Estos orificios los vamos a hacer en un taladro de banco. La forma que lo vas a hacer es poner este encima y centrarlo bien y marcarle dónde van a ir los orificios. Tiene que ser muy preciso porque si no puede quedar así ondulado. Y necesitamos en este caso que sea preciso y hacerle esas muescas que les digo, amigos. Pues bueno, sin más, vamos a empezar. Esperemos que funcione. Vamos a echarle todas las ganas y vamos a ver si le queda, amigos. Vamos. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí para retirar la llanta. Ya subí anteriormente dándole mantenimiento a la moto, un video sobre esto, quitando la llanta pues porque el disco estaba flojo, pero para los que no sepan, pues bueno, como esta tuerca lleva un torque de 70 libras, 74, pero le dejo a 70, uso un maneral con dado 22 y otro 17 acá para detener el tornillo, y hay que aflojar esos dos, después los tensores de cada lado, dado 10 y 12, este lado también. Y pues nada más es aflojar todo el tornillo, irlo jalando, retirar la cadena de este lado. De este lado pues el cali, pero hay que levantarlo. Y ya de esa forma sale la llanta. Quitarlo es fácil, amigos, ponerlo es difícil, más que nada por aquel caliper. Entonces pues bueno, vamos a quitar la llanta y ponemos cámara rápida para apurarnos. Listo, amigo, ya tenemos el rin afuera. Y pues bueno, obviamente tenemos que quitar el portacaliper, pero me gusta siempre así con todo y la llanta para hacer palanca. Con un dado de 14 aflojar, vamos a ver si pueden aflojar todos las tuercas. Digo, nunca lo he quitado, no sé cómo venga, pero sí me doy una idea. Vamos a proceder. Y pues bueno, amigos, miren, afortunadamente no tiene muescas, también está plano, porque solamente aquí tiene esta muesca para que atore bien la tuerca, porque de este lado, ahí se puede ver cómo salieron,
donde tiene la muesca para que tore el birlo, pues viene siendo aquí. A ver si se ve ahí. Ahí está. Ahí miren, ahí tiene la forma. Lo sacamos. Esta parte plana va hacia la orilla. Ahí se ve. Y así con todos. Y pues ya sale de este lado y ya se atornilla. Entonces la buena noticia, amigos, es que pues solamente vamos a tener que barrenar. Este, recuerden que va aquí. Ahí está. Entonces solo hay que barrenar. Ahorita vamos a limpiar bien este sprocket para presentarlo con el otro y ver si se puede. Entonces, amigos, pues aquí tenemos el de 45 y el de 40. Y si los ponemos superpuestos, miren, no se alcanza a ver, o sea, está casi lo mismo. Pero si nosotros intentamos poner este en este centro, vemos que entra perfectamente y le queda un poquito de holgura. Pero lo que nos importa no es tanto el centro, sino los orificios. Entonces, por ejemplo, en esta parte que es la más rígida del sprocket, es donde los voy a poner, donde los voy a marcar. Acá no, porque aquí está muy delgado. Digo, este también tiene muy poco espacio entre cada esquina, se puede decir. Pero esta parte es más resistente porque tiene más material. Yo traté de buscar, no se crean amigos, traté de buscar para Pulsar 200, KTM. Los de las KTM 390 es igual, es de 45. Y pude haber comprado, por ejemplo, cualquier otra de 40 dientes o 39 de otra marca, y pues solamente con una máquina pues abrir este orificio, esta circunferencia. Pero pues como yo no tengo torno, y pues llevar cada trabajo a un tornero aquí, pues cobran demasiado por cada cosa. Entonces yo creo que iban a querer cobrarme, no sé, más de $1,000. Y luego, bueno, los barrenos los puedo hacer yo. Entonces, pues por eso decidí mejor esta opción, buscar, y hasta que encontré este sprocket de 40 dientes para cuatrimotos deportivas Suzuki ATX o AXT 400 o Kawasaki 400. Aquí se puede ver que los barrenos son más grandes. Bueno, ya, sin más, ya lo podemos destapar, ya que vemos que sí entra, amigos. Y desde ahorita puedo decir, para los que tienen Dominar 400, KTM 390, Dominar 250, compren este sprocket si lo que quieren es alargar más las velocidades y llegar a una velocidad más, pues más alta. He dicho. Ahí está, amigos. Vamos a ponerlo al revés. Miren cómo, igual solamente voy a tener que marcar, hay que centrar muy bien. Precisamente nos vamos a apoyar con esta de Portesproc para centrar bien, porque este no tiene movimiento acá. Bueno, acá tiene una ceja, pero abajo sí es más amplio. Pero este sí. Entonces tenemos que centrarlo lo mejor posible para poder marcar con este los orificios. Y estos son más grandes y estos son más chicos. Entonces lo voy a marcar y enseguida estoy con ustedes. Y pues bueno, ¿cómo logramos centrarlo? Como la diferencia es 1 milímetro de este a este, necesitamos encontrar una laina de 1 milímetro. En este caso este es de 102 o 4 milésimas. No hay de 1 milímetro exacto. Y la vamos a ir metiendo para hacer el espacio hasta que en todos los bordes quede igual. Entonces ya hasta que lo podamos meter aquí y entre, lo podamos meter acá y entre, acá de este lado, acá de este otro, y hasta ese punto está lo más centrado que podemos hacerlo, porque obviamente preciso no es. Yo necesitaría una herramienta pues circular que pudiera medir 1 milímetro, una hoja,
y con esa que abra para todos lados, o sea, esto pero multiplicado por todo. Miren, aquí entra perfecto en todos lados, o sea, no se atora. Miren, se movió tantito. Y ya una vez que lo tengamos así, ya podemos decir que está centrado. Ponemos esto encima. Este ahí está centrado. Se puede ver. Estas cejas, por ejemplo. Aquí le metí la de 2 milímetros. Entró bien. Y pues ahí se ve centrado los donde van los barrenos. Entonces podemos estar marcando ya. Y déjenme regreso a la 2 milímetros. Ahí están marcados ya. Aquí está la de 4. Aquí está la de 4. Lo quitamos. Y confirmamos que no se nos haya movido. Ahí se movió un poquito. Está pasando. Ay, me traje dos. Ay. Bueno. Es que le tenía dos lainas. Vamos a juntarlo aquí. Déjenme volver a ponerlo. Pongo la de 8 milésimas o 2 milímetros. Aquí me aseguro que nada más sea una. Y checamos y ahí están, amigos. Tienen que quedar bien precisos. Aquí dejen marco bien. Entonces la broca que vamos a usar la vamos a ir obviamente usando pequeña y más grande, y esta es la que mide igual que el tornillo. Ya se borró la medida, no sé cuál es, pero nada más que sea como el tornillo, o sea el mismo ancho. Y también pueden cerciorarse poniéndola aquí, la meten aquí y entra exacta. Entonces hasta esta medida vamos a meter, no vamos a abrir más, porque si abrimos más pues ya corremos el riesgo de que tenga juego, y como es algo que tiene mucha torsión y tiene que estar moviéndose el sprocket hacia los lados, si ustedes le dejan un poco más abierto se va a ir doblando lo que es el birlo, se va a ir doblando y se puede ir aflojando también de las tuercas. Entonces es lo que no queremos, amigos. Entonces ya está. Ya marcamos los centros, vamos primero con el punzón y después vamos a ir barrenando poco a poco. ¿Les parece? Vamos entonces al taladro de banco. Bueno, entonces amigos, ya tenemos aquí el taladro de banco y ya con el punzón y con el martillo ya le fui pegando para que al momento de meter la broca, esta es la que vamos a usar primero, no se resbale y tenga dirección. Entonces aquí lo voy a bajar un poco, este tiene para ajustarse, vamos a bajarlo un poco. No lo apretamos bien, vamos a poner primero la broca.
y apretar el broquero. Y vamos a apretarlo con nuestra llave. Bien, si quieren ver este taladro de banco 1.3 HP, marca Wolfax, pues es sencillo, no tiene mucha potencia, pero le sirve para trabajos sencillos como este. Entonces ya está, hay que bajar la manivela y aquí vemos que está chueco, entonces vamos a tener que recorrerlo un poco. El primero, y vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Después vamos a subir una broca más grande hasta llegar a esta que dijimos. Aproximadamente vamos a usar 3 o 4 brocas. Espero que con 3 la hagamos para no hacer tanta maniobra. Ya por último, ya tengo la broca que es esta medida. Esta entra. Solo me falta uno más, amigos. Listo. Ay, un escándalo porque como no tiene mucho filo las brocas. Ya le sacamos filo, pero las brocas ya están como deterioradas. Dice que si tienes audífonos, te recomiendo que no los uses.
Listo. Ay, está bien caliente este motor. Híjole, vamos a dejarlo descansar. Ya terminamos, amigos. Y ahora falta presentarlo en el Sprock. Y rebajarle estas rebabas que se quedan acá con el esmeril. Y con eso hemos, nos hemos concluido. Ya casi se despidió. Y listo, amigos, ya quedó. Ya quedaron aquí en su lugar. Los birlos. Y pues aquí podemos ver el nuevo y el viejo. Está la diferencia. Entonces vamos a ponerlo. Ábsele, sabor. Ahí está. Vamos a montarla y a ver cómo se ve. Y listo, amigos, ya quedó puesta la llanta, ya quedó el sprocket. Lo único malo es que, si recuerdan, le habían cambiado los huesos de cadena y ya tiene juego otra vez. Supone que son los chidos. Pues sí, tiene mucha fuerza esta moto. Entonces ya quedó. Sin embargo, pues tuve que, este ajustador se iba hasta atrás, entonces tuve que cortar la cadena. Esta es la original. Entonces tuve que conseguir un candado, porque estas motos vienen sin candado. Es una cadena de O-rings. Entonces, mucho lo que hacen es cortarlo con esmeril, pero en este caso lo ideal es usar un cortador de cadenas y conseguir un candado, pues, un seguro. En este caso tenemos este de la marca Roda. Bueno, hay muchas marcas. Está macizo, pero básicamente es, pues miren, esto es lo que le quitamos. De hecho, lo quité de donde está la mancha, porque supongo que ahí es donde metieron a presión el último eslabón o el perno. Si se fijan, ahí se ven los O-rings, aquí en medio de estas cosas. Y solamente le quitamos aproximadamente, pues, un eslabón y medio. Entonces, pues aquí la función de este es, se cae así. Es así, quitarlo. Y este es el pernito que empuja este de aquí. No, es que está bien metido. Bueno, es el que empuja al pasador. Entonces atoran este aquí entre estas dos. Lo sujetan con estas dos partes. Hay muchos videos al respecto de esto, pero así a grandes rasgos. Donde quieran cortar, obviamente acá pues se apoyan con el sprocket. Ponen lo que es la herramienta, lo atoran y ya, bueno, este obviamente lo tienen que sacar, no es que está como atorado con el otro, y ya lo van empujando. Está durísimo. Yo sí necesité, en este caso, ayuda. Lo sugiero hacerlo entre dos personas. Miren, este costó 220, porque está durísimo esta cadena. Es 520, pero esta sí viene muy 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 duro. Estos, nuevamente, no me esforzaba tanto, tuve que hasta usar una llave para hacer palanca, porque este que se cayó está, andale, ya se me perdió. ¿Quién sabe cómo acabó aquí? Aquí estaba. Pues tiene su largo aquí esta cosa, pero pues necesitaba más fuerza. Pero bueno, ya tuve que cortar, conseguir candado para no comprar otra cadena, porque pues todavía está usable, todavía se puede estirar más. Entonces, con la otra sprocket había quedado en el tercero, ahorita ya se estiró hasta el quinto punto, digamos que está en medio. Todavía le queda esto para estirarse más a la cadena, ahí se ven, por ambos lados. Y ahorita tenemos buena holgura. Pues ahora sí vamos a probarla. Esperemos que nos tenga un buen, muy buen resultado. Listo, amigos, vamos a probar. Poderosa dominar. Se siente mucho punch, se alargan las velocidades.
bueno, amigos, pues ahí lo tienen. Extrañamente, pues no es el resultado que esperaba. Realmente yo pensaba que con la potencia que te da la moto y pues con la aceleración, la entrega de potencia que tiene a diferentes regímenes de las revoluciones, nos iba a poder entregar una velocidad mayor, una velocidad final mayor, no sé, 160, 170 o hasta 180 a tablero. Pero como ustedes vieron, pues solamente llegó ni siquiera a 160. Entonces, de hecho estiró, lo más que estiró fue en la quinta. Y de ahí, pues no, cambié a sexta, pero ya empezó más bien a frenar. O sea, ni siquiera llegó a la red line de la quinta velocidad. Entonces, pues está un poquito decepcionante. Claro, había mucho viento en contra. De hecho, al principio, pues iba hacia un lado, de regreso hacia otro sentido. En el de regreso, que fue donde grabé la velocidad máxima, en ese pues había menos viento en contra, sin embargo el aire sí estaba un poco denso. Y también pudimos ver el 0 a 100, bueno, si ponemos el cronómetro, a mí me dio aproximadamente 10 segundos, 10.5 segundos, quiere decir que también disminuyó su velocidad, su 0 a 100, su aceleración. Aquí quizá para compensar esa marca que yo había hecho de 8.4 segundos, tendría que usar un piñón delantero de 14 dientes para que el motor gire más rápido, no le cueste tanto trabajo jalar la rueda. Y pues bueno, pues también sabemos que es una moto pesada, sabemos que pues yo también peso casi 110 kilos, entonces pues yo creo que a un piloto más delgado, más liviano, pues sí le vendría muy bien esta modificación. Pero sí sentí una muy buena diferencia, amigos, es que no hay que cambiar ya tan seguido las velocidades. Quizá las únicas dos ventajas es eso, que pues la primera ya llega casi a 60, incluso ya vieron ustedes que en tercera velocidad a pocas revoluciones ya alcanza al 100 km por hora, o sea, en segunda alcanza casi 90 y tantos km por hora. Y pues estoy satisfecho de cierto punto. Voy a hacer obviamente más pruebas de velocidad final en otras autopistas. Esa autopista donde la probé, que es la cuota Celaya, pues está plana, sin embargo está en un campo abierto donde hay mucho viento en contra, pero pues es lo que nos podemos encontrar en autopistas donde estén muy despejadas, que el aire nos vaya frenando. Entonces pues es importante que pueda estirar la moto, y eso es lo otro que les iba a comentar, que noté que sí, realmente se siente un manejo muchísimo más contundente. Esto de que alargue las velocidades, se siente incluso el torque, se siente el empuje de la moto durante mucho más tiempo que con la relación de sprocket anterior de 45 años. O sea, se aceleraba muy rápido, pero se acababa el punch rápidamente, ¿no? O sea, ya lo demás era como muy suave. O sea, ya ni siquiera había, ¿cómo les puedo decir? Pues ya no había ni siquiera sensaciones, simplemente subía de revoluciones y de velocidad. Pero ahorita el manejo es muy bueno, y esto también nos va a ayudar pues a ahorrar más combustible. Yo también voy a hacer mediciones de cuánto nos va a dar en kilómetros por litro. Yo espero que suba 1 o 2 kilómetros por litro aproximadamente, pues ya que la moto va a ir más relajada. Y pues aquí nos cabe resaltar pues que no, en realidad no es una moto de mucha potencia, sino más bien es una moto de mucho torque en medias y en bajas revoluciones, y que pues a la par de las japonesas es difícil que se ponga, aún teniendo 40 caballos de fuerza. Necesitaríamos en este caso ahora un poco más de potencia, modificaciones en el escape, en la admisión, ya saben, ¿no? Ver si se puede hacer como una reprogramación de la computadora, cosas por el estilo, pues para sacarle un poco más de provecho y que realmente pueda estirar hasta esas velocidades que deseamos. Ya no digamos 200 km por hora, porque pues ya es demasiado. Incluso por ahí vi también un video de un argentino, y les voy a dejar aquí la imagen, de que él hizo la modificación de que le cambió el pistón y la camisa de una KTM 390 a su Dominar. O sea, obviamente es 392 la cilindrada. Le hicieron reprogramación, le puso una admisión de alto flujo, le cambió el escape, y con eso logró llegar a, ni siquiera marcaba los 200, marcaba 198, 199. Les voy a dejar el link para que vayan a verlo. Compite de hecho con su amigo que tiene una Kawasaki Z400, y para que vean que van muchísimo a la par.
La Kawasaki estira hasta las, creo que 13.000 revoluciones. La Dominar pues nada más como a 10.000, 10.500. Y logran ir muy parejo. Y eso es pues como que lo que muchos quisiéramos lograr con esta Dominar. Pero pues sí habría que invertirlo obviamente mucho más. No nada más en un sprocket o un filtro cónico, por ejemplo. Pero bueno amigos, pues me quedo con un sabor de boca medio amargo. A la vez pues satisfecho por las otras dos ventajas que sí logré. O que voy a lograr. Pero pues vamos a seguir explorando qué más se le puede hacer a la Dominar en los siguientes proyectos, las siguientes modificaciones. Por ahora pues les puedo decir que si ustedes están buscando ese sprocket de menos dientes, pues ya saben para qué moto buscarlo, las Kawasaki KFX 400 y Suzuki LTZ 400. Y bueno amigos, hasta aquí el video, gracias por verlo, suscríbanse si les gusta, denle like y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.